Neb, pareces fuerte y se ve que andas sin miedo. ¿Ayudarías a un pobre granjero? A tu amigo lo mató un hipopótamo. Sí. Su estampida ha matado a muchos. Ayer nos atacaron unos bandidos. Al huir, asustaron a esos hipopótamos que están en nuestros campos. Los dioses están meando en nosotros. No podemos recolectar la cosecha ni enterrar a los muertos si los hipopótamos no se van. Os ayudaré a recuperar cuerpos. Pobre primo. ¿Es él? ¡Trabajemos firme un instante! ¡Tengo que salir! No, no es Meketre. No, no es él. Te ayudaría. Pero me asustan mucho esas bestias. ¿Este es Meketre? Este no. Este es el hijo del hermano de mi esposa.
¡Mi pobre Mequetre! ¡Ha desaparecido! Creo que es el último. Mequetre no está entre ellos. ¿Qué haré yo ahora? Gracias, Neb. Sus almas descansarán ahora en paz. ¿Quién es el Mequetre al que llora tu tía? Nuestro protector. Valiente y fuerte como tú. Perseguía a cualquier fiera o bandido que nos molestase. Creo que ya no hay nadie que nos pueda proteger. Ese parece ser el mal de todo Egipto. ¿Dónde se ocultan esos bandidos? En un cañón. No me atrevo a llevarte, es muy peligroso. Además, alguien ha de encargarse de los muertos. Pues claro, yo los encontraré. Esos bandidos son conocidos como los hambrientos. Que los dioses te protejan. Sitio está muy... No tendrías que haber venido. Puedes liberar. Deja que te saque de aquí. Deprisa, hay bandidos por todos lados.
gracias. ¿Por qué me has salvado? Tu tía me contó vuestros apuros. Liberaría a cualquier detenido de manera injusta. Además, la causa de un protector es algo que no puedo ignorar. Eres un Medjay. Pertenecemos a la misma hermandad. Sí, debo volver a casa. El jefe, Homero el Gordo, se ha llevado de cacería a los hambrientos. Te mueves como un león. ¿Me ayudarías a detenerlos? Neketri, creo que hemos terminado. Tú también luchas como un león. He aprendido mucho de ti. Ahora soy mejor protector. Egipto necesita más gente como tú. El mundo necesita gente como nosotros. Cantaré a mi tía sobre nuestra batalla para recordar este día. ¡Ah!
viento se eleva y con él la arena. ¡Aguanta! Oye, ten las armas a mano, ¿vale? Entendido. ¡Alarma! ¡Mierda! ¡Por aquí! ¡Tenemos problemas! ¡Alarma! ¡Detenedlo!
¡Escápate esa basura! El viento levantará las arenas. ¡Puedo darle! Si me ven, me atacarán.
¡Todos a la vez! ¡Arlo! ¡Detengo! ¡Al, al! ¿Eso? Ojos abiertos, hermano. Hora de descansar en paz, Escoria. No deberías estar aquí. Debería investigar esto. Una tormenta de arena. No pasarás de aquí, bestia. ¡Detrás de mí, Kirie! ¡Fuera!
a destrozar. Los guardias están... ¡Te voy a matar! Venido.
han dado... ¡Muere, rata! A ver, ¿qué es lo que me has traído? Todo lo que me pediste. Oh, sí, bien, bien. Y en buen estado. Servirán. Toma tu parte.
maldito rebelde más? Trabajo de un maestro de Sau. La serpiente de Serapis es una lanza digna de los dioses.
pienso darle. So... con el ojo de Horus. ¿Qué es lo que abrirá? ¿A qué estás jugando? ¡Idiota! ¡I love you! ¡No!
¡Galos, Evge! ¡Apartaos ahora! Tenemos ventaja. Nada de riesgos. ¡Amaxa el Lavnisha Kakisteos! ¡Amenso! ¡Quiero neon vía! ¡Tío, un tuto este! Τι πλέον με ήρθε η ώρα. Saludos, saludos. Idiotin, oran bulimiti mihanesterina exhalestis. Vakechmenos, dinastia kusi. Idiotin, elavni nuki gnostis. Nos afrosinis.
está. Por Serapis, hay guardias en todos lados. ¿Dónde está el Metriai? Solo él puede ayudar. ¿Sacerdote? ¿Pero qué estás haciendo en la calle? Los guardias se han enterado de que devuelvo la comida a la gente y me están persiguiendo. Han puesto precio a mi cabeza. Defender la luz es un asunto oscuro en esta ciudad. Si lo deseas, puedo sacarte de Alejandría, sacerdote, pero no puedo protegerte eternamente. Te estoy pidiendo demasiado, Metyai, pero hay un pequeño templo al norte en el que me acogerían. Los Filakitai estarán controlando los caminos. Tenemos que salir por el canal. Ahí encontraremos barcos. No escatimaré en flechas si se nos interponen. Que sea lo que Amón quiera. Pero quizás podamos salir sin ser vistos por los guardias. ¡Fuera de ahí! No pasarás de aquí, perro. Nuestros caminos se separan, Metyai. Ya no soy sacerdote. Me llamo Lisandro. Me parece que va a ser agradable volver a ser Lisandro. Ve entonces en paz, Lisandro. Y tú, Metyai Bayek. Gracias.